Hoy estamos con una nueva entrevista, hoy tenemos la visita de Magdalena Odarda, senadora nacional, eh, electa por el ARI Coalición Cívica, hoy eh, en Río, formando una nueva agrupación política. ¿Así uh -huh. es, Magdalena? Sí, electa por el Frente Progresista. Frente Progresista en, en, en el su momento, año 2013, que la conformábamos siete partidos políticos, vos uh -huh. recordarás. Entre ellos el socialismo, Libres del Sur, Proyecto Sur, el GEM, eh, el partido, el PTP, eh, bueno, varios partidos. Y, y este, y bueno, por suerte eh, seguimos trabajando juntos en el equipo del Senado y manteniendo la, la, las banderas históricas ¿no? que nos dieron ese triunfo tan tan histórico, ¿no? porque en realidad viéndolo desde hoy, el hecho de haber llegado al Senado de la Nación eh, desde est estructuras pequeñas, sin aparato, este, sin apoyos nacionales, claro, y lo en logramos. Es, ¿no? En ese momento fue una gran bueno, sorpresa. Y sí, porque fue eh, ganarle a, a un radicalismo que venía de 28 uh -huh. años de, de gobierno en Río Negro. Uh -huh. Entonces siempre se daba la lógica del bipartidismo, de, en los senadores siempre dos de un partido mayoritario y el tercero tenía que ser del otro partido mayoritario. Ahora, ese, ese frente progresista que quedó en segundo lugar, muy bien posicionado en las sí. elecciones, eh, se, vos decís se mantiene unido. De los dos legisladores que fueron elegidos en, en la legislatura provincial... Eh, se dieron vuelta o cambiaron posición sí, o se sí. distanciaron, por lo menos. Sí, son las cosas que lamentablemente pasan en la política, ¿no? que uno por ahí se, se lleva esas sorpresas, ¿no? porque pusimos mucha expectativa en dos legisladores, en realidad en, en, en la lista completa, solamente uh -huh. que entraron dos legisladores provinciales en el 2015 y eh, ellos bueno, tomaron inmediatamente la, el camino del macrismo. Uh -huh. eh, por lo tanto, nosotros teníamos también esa posibilidad y, y por supuesto con todos los beneficios que se hubiera acarreado y sin embargo dijimos que no. Y seguimos en nuestra postura de mantener el bloque en el Senado con, con Rubén Justinián, con Pino Solanas, y Jaime Linares. Bueno, ahora quedamos Pino y yo, porque Jaime Linares fue el último que se le venció el mandato el día de diciembre, así que quedamos un, un bloque que se llama Río Sur, este, y bueno, por supuesto dentro de lo que es el Frente Progresista. Eh, te complicó mucho seguramente tu, tu acción como senadora el ser parte del partido liderado por Elisa Carrió, que ha tomado posiciones claramente... De, de pertenencia cambiemos, de, de fundadora de cambiemos, eh, ese proceso debe sí. haber sido complicado, ¿no? Sí, difícil, pero nosotros, bueno, primero que teníamos libertad de acción en Río Negro, entonces pudimos este, votar de acuerdo a nuestras convicciones, eh, hubo tolerancia en el partido, tal es así, de que... Se dijo en su momento que nos habían intervenido, todavía no nos intervinieron, porque hicimos un acuerdo en cuanto a que nosotros vamos a entregarlo voluntariamente al partido. Después de las elecciones, en, convocamos a una reunión a las autoridades nacionales y ofrecimos entregar el ARI porque nosotros queríamos formar un nuevo partido y, y no hubo nada, digamos, violento ni, ni, ni compulsivo, ni mucho menos, fue decisión nuestra. Así que recién se va a efectivizar esa intervención que va a ser porque queda céfalo, porque nosotros nos vamos todo, este, bueno, vamos a hacer las cosas como se ve porque nos parece que para qué vamos a, a enfrentarnos este, de mala manera si hemos trabajado en muchas cosas juntos desde hace muchos años y además nos diferencian cuestiones ideológicas, no hay otra cosa, digamos, fea en el medio, ni mucho menos. Así que mientras respeten eso, y bueno, este, el partido ARI lamentablemente va a incorporarse a Cambiemos. Eh, ya se incorporó, de hecho, aunque uh -huh. no tienen todavía el sello. Este, lo van a tener recién en febrero o fines de enero, cuando podamos nosotros terminar los balances y todo lo que hay que hacer. Nosotros quisimos evitar que el ARI esté en Cambiemos. Bueno, la verdad que no se pudo ya. Ya era demasiado la, la presión que había en ese sentido. Y nosotros, por otro lado, ya con Río, eh, por lo menos conformado en principio como partido provincial, y e inmediatamente vamos a seguir trabajando para que sea partido de distrito, o sea que pueda presentarse en elecciones de diputados y senadores, eh, vamos a tener una amplia posibilidad de, de confluir en alianzas electorales de acuerdo a bueno a nuestras banderas, ¿no? Magdalena, hablando de elecciones, eh, siendo senadora, vos te presentaste como candidata a diputada nacional en las últimas elecciones y el resultado no fue eh, muy favorable, más bien. No, fue favorable ¿sí? porque se polarizó mucho la elección. Uh -huh. Y es más, le ganamos al, al, al candidato al gobernador cuando ellos tenían todo el aparato y nosotros cero. O sea, la campaña la hicimos con los aportes de, de nosotros mismos, de los propios afiliados, te imaginas competir contra el propio gobernador, sin embargo le ganamos en Bariloche, le ganamos en Roca, le ganamos, en Viedma sacamos, en Las Pasos sacamos el 22%, luego sacamos este, el 17% en las, en las generales, pero en, en realidad perdimos solamente un punto cuando todo tendía a la polarización. Hubiera sido a lo mejor más cómodo hacer lo que hizo el gobernador, retirarse de la elección. Nosotros la peleamos hasta el final. Y creemos que ese 11-12% que son aproximadamente 50.000 votos, van a ser determinantes en esta elección del 2019. Uh -huh. eh, por eso había que jugar y fuerte en esta elección del, de diputados nacionales. ¿Determinantes en qué sentido? ¿Determinantes aspiran a, a... Nosotros aspiramos a llegar al gobierno de la provincia. Llegar al gobierno. Sí. sí, porque creo que ya es hora de que nosotros lleguemos al gobierno de la provincia por el conocimiento que tenemos de, del territorio y de los problemas que tiene esta provincia. Este, además tenemos experiencia y tenemos trayectoria que muchos no la pueden mostrar. Y además tenemos una historia intachable, no tenemos una sola denuncia penal. O sea, nosotros seguimos adelante siempre trabajando con honestidad y haciendo, haciendo honor a esto de, de, del ejercicio de la función pública y la honorabilidad que eso significa. Es cierto que los caminos siempre son muy difíciles, es más fácil hacer una alianza con, con quien a lo mejor no quiere. O con Cambiemos, por ejemplo, hubiéramos tenido todas las posibilidades. Sin embargo, vamos por el camino más largo, pero es el más digno. Y bueno, y después la gente dirá en qué sentido va a votar. Nosotros queremos llegar al gobierno, claro que sí, pero entendemos que no vamos a llegar al gobierno solos. Nosotros vamos a llegar al gobierno dentro de un marco de una alianza. De partidos, ¿Y con quién sería esa alianza? Bueno, eso lo, se lo decidirá en su momento, pero mientras tanto, con la gente que piensa como nosotros o que se lo ha visto trabajando, luchando en la calle, en el Parlamento, con las posiciones similares a las nuestras. ¿no? Tu, tus pronunciamientos y tu campaña estuvo siempre muy referida al tema ambiental. Ese es el eje de tu vida. No, no solamente política? ese, no solamente ese, ese es un eje, digamos. Lo que pasa es que nosotros se nos, siempre se nos ha caracterizado porque hemos trabajado mucho en el tema ambiental. Eh, pero, por supuesto, no solamente el tema ambiental este es lo que preocupa a los argentinos, lo que preocupa a los argentinos es la situación que estamos viviendo de despidos, de privatizaciones encubiertas. Eh, muertes injustas por parte de fuerzas de seguridad que no han sido esclarecidas, no ha habido justicia, el caso Santiago Maldonado, el caso Rafael Nahuel, eh, el caso de los 44 marinos, que yo uh -huh. estoy intentando este, que se constituya una comisión investigadora que impulsamos nosotros también en el Congreso. Eh, creo que hay mucho que, que hoy realmente es motivo de preocupación los tarifazos, el ajuste, uh -huh. el endeudamiento voraz que, que, de la deuda externa, eh, que por supuesto que después no hay plata. Entonces se le saca cien mil millones a los jubilados para que para dárselo a la gobernadora Vidal, por el fondo del Conurbano Bonerense, para que esté contenta y para que gane a lo mejor o lo o intente ganar en las próximas elecciones. Y con eso presionaron a los gobernadores. O sea, ¿dónde está el federalismo y la república, que fueron las principales banderas de Cambiemos? Frente a lo que está pasando en el país, en, en todos los ámbitos, eh, hay resistencia. En diciembre se vio que hay resistencia. ¿Esa resistencia va a crecer eh, o va a haber aceptación? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ves el escenario para el, los próximos meses? ¿Hasta dónde puede seguir avanzando el macrismo con su política de concentración de la riqueza? Bueno, yo creo que quizá ellos se sintieron muy fuertes con esta última elección donde pudieron ganar en muchos, en muchos distritos, que uno no lo entiende, ¿no?, cómo llegamos a este punto, ¿no? Quizá con ese aval que entienden que le dio el electorado, bueno, profundizaron estas... Reformas que, 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 que tienden a lo que siempre hemos dicho, a la transferencia de recursos de los más humildes a los centros concentrados de poder. Es, es, es muy claro que es así. El, el, el bochorno que fue la, 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 la sanción de la ley de previsional, por ejemplo, con un Congreso totalmente militarizado, sitiado donde en el mundo se veían las imágenes de que este, fuerza de seguridad este, le disparaban a los ciudadanos desde adentro del Congreso, uh -huh. o hubo diputados heridos. ¿Cómo se puede sesionar en esas condiciones? En, 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 es como que nosotros, y esperemos que no, que no, que no sea lo, lo que a mí me parece, pero es como que estamos naturalizando hechos que jamás lo hubiéramos naturalizado. Sí. Eh, Magdalena, para terminar, vos me decías que están pensando en la gobernación sí. eh, para el 2019. Uh -huh. Vos, Magdalena O'Darda, ya sos candidata a gobernadora. No. <laughs> no, 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 no soy candidata a gobernadora, pero sí quisiéramos estar en el en en, en equipo de gobierno, por supuesto, ¿no? Eh, eso lo definirá Pero, el pueblo. Y en una gran alianza o frente, como yo estoy convencida que hay que llevar adelante, un frente. ¿Pero vos con quién generoso, frente? Eh, un frente que tenga que ver con esas banderas históricas que hemos defendido. Eh, bueno, este, yo creo que de ahí va a surgir el candidato. Uh -huh. No puedo decir yo soy la candidata. Bueno, a lo mejor alguno propone que vuelva a ser yo candidata a gobernadora. Pero sinceramente no es, eh, me gustaría ser gobernador así, pero creo que hoy, digamos, la, la, el momento histórico que estamos viviendo <coughs> hace que los deseos personales lo dejemos un poquito al costado, porque si no eh, el macrismo arrasa con y, todo. Y entonces, eh, ¿con quién hacer alianza para derrotar al macrismo? Bueno, yo creo que ese va a ser un debate para este año y para el año que viene. Pero yo creo que tiene que hablar. hoy el, el quien está mejor posicionado es el peronismo y sus aliados, digamos, parece ser por el resultado de las últimas elecciones que son los que están en mejores condiciones de enfrentar. Sí, al bueno, pero también hay otros sectores, este, de, 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 sociales, gremiales, de izquierda, de centroizquierda. Eh, yo creo que el frente tiene que ser lo más amplio posible. Pero como no lo voy a decir yo, eso lo va a decir el partido, me parece que, que es un, un debate que se va a tener que dar. Eh, creo yo que si ese si es de frente no se construye de esa manera, eh, lamentablemente vamos a tener una provincia eh, que responda al gobierno nacional eh, en forma directa, ¿no? Como, como sucede con la provincia de... de de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, para eso vamos a tener que, que sentarnos a dialogar y a pensar en un, en un frente amplio, le digo yo, ¿no? Uh -huh. Que a mí me encantaría que estén todos adentro, pero no es una decisión propia. Pero sí creo que hoy la, la necesidad, digamos, de. De, que, de mantener estas, estas conquistas que todavía no nos han arrancado, digamos, o estos derechos que todavía tenemos los argentinos, eh, podamos mantenerlo, por lo menos en Río Negro. Gracias, Magdalena. No, gracias a vos. Agradecemos a la senadora por la disposición de bueno, sumarse, venir a los estudios de NTV, los estudios del Resaltador y compartir. Bueno, sus opiniones respecto de diversos temas y por supuesto también el agradecimiento a nuestro compañero Néstor Buzo. Llegamos al final de el resaltador de hoy, nos vamos a reencontrar como ya es habitual el próximo viernes a partir de las 10 de la noche, pegadito a el encuentro en TV. Nos reencontramos.